La negociación de la financiación autonómica debe ser una negociación multilateral y además se debe hacer buscando siempre el consenso. El dinero de todos debe negociarse entre todos. La financiación autonómica está para pagar los servicios públicos, para atender a todas las personas en todo el territorio y no para pagar los pactos de Sánchez. Sabemos que la igualdad, la solidaridad no están en las prioridades del Gobierno de España. Tiene claramente otras preocupaciones. En estos momentos, Sánchez está acorralado por la mentira y por la corrupción. Está acercado por los escándalos que vamos conociendo un día sí y otro también en su Gobierno, en su partido, en su casa y sigue sin dar explicaciones. Sánchez está metido hasta el cuello en su propio fango de corrupción y de mentiras y mi opinión es que debe dimitir ya. No es eh, la solución atacar a los jueces, no es la solución atacar a los periodistas ni atacar a la oposición. Y la única salida que vemos es la salida de la puerta de la Moncloa a la calle.